En MCA Investment Advisors hemos creado MCA Social. De esta manera, lo que hacemos es apoyar a los talentos con gran futuro en el deporte que practican. MCA Social fue creado para que nuestras promesas deportivas destacadas logren sus metas y objetivos, siendo los grandes profesionales y deportistas de alto nivel que tanto necesita México. Foto, nada más que los voy a querer intercalados, un Redskins, un fraile, de favor, ¿vale? Se abrazan y viendo hacia las cámaras, de favor. El movimiento que está haciendo, ahora corren del lado izquierdo, buen acarreo, otro corredor, se puede escapar, va a ser touchdown, anotación para el equipo de Redskins. Emiliano Rodríguez Chávez en el acarreo. ¿Sabes qué? Corpulento Emiliano, pero hizo un gran corte hacia el lado derecho. Anotación, la primera histórica para el equipo de Redskins en la categoría intermedia de la UNEFA. Por todo el equipo de los Redskins. Decía puntos seguros, ¿eh? Tienen un buen pateador. Toma lo que te está dando el equipo rival. Pero algo detectaron. Y Arturo Castillo suelta el pase completo. ¡Anotación! Aislaron a un hombre. Dije, algo detectaron. Y vieron eso. Aíslan al receptor un slant.
rápido dentro y el touchdown. Tres recepciones de Bruno Zuradelli en este drive. Sí, con esto Zuradelli, como bien lo hemos comentado a lo largo del partido, Aaron, aprovechando también parte de las bondades que le da el Peri. Apoyar a su hermano y a su ex equipo. Uy, el centro se distrae. Santino, le van a llegar, suelta todavía el pase, es interceptado, interceptado, devolución por parte de los Redskins, los bloqueos tienen que ser arriba y saliendo del terreno de juego. Buena la devolución en la intercepción por parte de Mauricio Javier Rodea. Coreback se echa para atrás. El pase, touchdown, anotación para el equipo de Redskins, un balazo a Bruno Zuradelli, otra anotación más para el número 15, vaya tarde que tiene el día de hoy. De manera espectacular, Zuradelli se lleva ese balón, pese al intento que hacía el perímetro de los Frailes para evitar... Arturo, primera victoria para el equipo de los Redskins, una gran actuación la que tuviste el día de hoy. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Fue un partido duro, la verdad nos esforzamos, bajamos la intensidad al último, es algo en lo que tenemos que trabajar. Muy buenos bloqueos, hubo muy buenos pases, una intercepción por mi parte, pero en general lo hicimos muy bien, pero seguimos intentando mejorar. La siguiente semana irán de visita con el equipo de los Tecos, segundo juego en el que estarán enfrentando a un equipo que no han enfrentado en ocasiones anteriores. Sí, pues yo creo que más bien hay que mejorar en nosotros mismos, no nos hemos encontrado con ellos, pero no hay que subestimarlos y tenemos que tener los pies en el piso, tenemos que mejorar en todos los aspectos en los que fallamos, mejorar mucho en la defensa y más en nuestras jugadas a la defensiva. De manera personal, ¿cómo te sentiste este inicio de temporada? Muy bien, al principio he de ser sincero que fue difícil porque yo llevaba 3 años sin jugar, entonces fue un choque emocional muy grande, pero ya en la primera jugada en que pasamos ya se quita ese miedo y a ganar, a seguir ganando y a llegar al campeonato. ¿Qué te faltaría o qué has detectado que hay que trabajar de cara al resto de la temporada? Yo creo que trabajar mucho en la defensa y en lo personal trabajar un poco más en los pases cortos y en los largos, en ambos. Pero tenemos que trabajar mucho como equipo y somos un equipo fuerte que la verdad es que le veo mucho futuro. El mensaje para la afición del equipo de los Redskins. Que vamos a dar todo por los colores, vamos a representar estos colores y vamos a ganar el campeonato. Éxito, disfrútalo. Gracias. No es venir a chaquetear fútbol americano, es un campeonato. Entonces, cuídate, prepárate, no aflojes en el físico, hoy nos cansamos. Yo entiendo que entrenamos en las noches, pero, o sea, al final del día no podíamos estar tan cansados como nos estamos. Entonces, felicidades por hoy. El ganar no quiere decir peda, el ganar quiere decir que lo estás haciendo bien solamente. Ok, que todavía lo puedes mejorar. Dale, felicidades a todos. Adiós, tú. ¡Júntate! ¡Júntate! ¡Una, dos, tres! ¡Redskins! ¡Redskins! ¡Por amor al blanco, por amor al cardenal! ¡Vamos, Redskins! 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 ¡Vamos
gol. Gol. No, gol. Gol. Sabemos que cuando se trata de dinero, tu seguridad es lo más importante. La pregunta ¿es realmente seguro invertir en MCA? Por supuesto que sí. En MCA estamos regulados por las entidades más importantes a nivel mundial, como la SEC, la FED y el IRS. Y en México cumplimos con las regulaciones del SAT y la Secretaría de Economía, como cualquier empresa norteamericana que opera en México. Puedes tener la certeza de que tu inversión está en las mejores manos. Somos el ancla financiera de más de 25 empresas en México. Nuestros 20 años de experiencia nos respaldan.